Hi everyone, welcome to the TTFF20 industry events, and thank you so much for joining us. This year, our fall film program will be screened online from September 9th to 15th with our new media exhibition installed at Medulla Art Gallery in Woodbrook Forest Green. If you're joining us via Facebook Live, please feel free to pose all of the questions in the comment section below and we'll address them during the session. Don't forget that you can check out our full film listing at the film bundles at online.ttfilmfestival.com. We'd like to thank all of our TTFF20 sponsors and partners. TTFF20 is given leading sponsorship by the Ministry of Tourism, Culture and the Arts, contributor sponsorship by Republic Bank Limited, with Shell Trinidad and Tobago Limited supporting our TTFF20 online industry events. So, welcome again, Rodrigo and Oscar. Bienvenido a la Festival de Cine de Trinidad y Tobago. It's a pleasure. Thank you very much, Amir, for having us during this session. No problem. And you want to give us a little bit of info about yourself? You are represented from the Embassy of Mexico, that's right? That's correct, yes. I'm representing the Mexican Embassy in Trinidad and Tobago. This is for another year, one of our, you know, paramount and really, I'll say, one of the highlights of our cultural promotion of Mexican, in this case, you know, film industry. And we are quite happy that even though the current circumstances of the COVID-19 pandemic, we're still able to collaborate together in this online edition of the TT Film Festival. So I want, on behalf of the Embassy of Mexico and the government and the people of Mexico, I want to thank the TT Film Festival team, the staff, and of course, all the filmmakers that are contributing to this important event. Thank you very much for having us. Thank you, Rodrigo. Oscar, ¿estás ahí? Sí. ¿Quieres decir un poco de ti? Me da mucho gusto estar en el festival de Trinidad y Tobago en su 15ª versión. Es un honor para mí y para todos los que conformamos el grupo de trabajo de la película La Promesa el participar en este importante festival. Gracias, Oscar. Para mí, al ver tu película, al inicio yo pensé que era un poco cursi y al ver más y más me enganchó. Me sentí como era muy conmovedor, me conmueve y sentí que era muy dulce. Y I'm saying for everyone listening, I felt that the film at the beginning, I felt like it was a little bit corny, and then I watched more and more and felt that it was very endearing, it was heartwarming. So, Oscar, ¿puedes decirnos un poco por qué querías hacer esta película ahora en este momento? I think he will log in a couple of minutes. So. Okay, sure. So yeah, I do agree with you on the you know the first instance the movie in a way it's kind of you won't say it was like a really heartfelt kind of theme, but as the movie moves forward, I think it does touches in quite important issues socially speaking, and of course it does highlight the topic of education, which I believe nowadays, as we are transforming into the online schooling system, if you wish, that will be really important for us to take a look. You know, at first glance, will make it look like it will be challenging for all of us to really accommodate into this new normality. But of course, I think we'll still have to look into the future and see how this settles. But I do believe education, even though it will be online, it will still have a huge part into the contribution every one of us makes to society. And I think I will let that to director Blancarte to really, you know, he will address that for sure. But I think that's the main message that at least I got from
from watching the movie, which is how do we, through education, right, how do we contribute to what we have received throughout the years we got that education to the society we're living in. And I think that Duke touches in many others' lives, you know, not only in terms of education, but also in terms of, you know, individual and social advancement, progress, infrastructure, you know, building or inaugurating new facilities for education as well. So how do you feed back to society the things that you were able to get from that society you live in? And I do think that's a serious and really, you know, current topic as we are, you know, struggling nowadays with our, you know, challenging times of pandemic, right? Thanks, Rodrigo. Oscar, ¿nos escuchas ahora? Ahora escucho muy bien. En respuesta a tu cuestión, a tu pregunta, history is a fair history. Es un cuento de hadas, mi película. Y por eso está narrada en un tiempo para que nos recordemos nuestra infancia, que recordemos nuestro pasado. It's a return to the past. Es acerca de las tradiciones, es acerca de México, es acerca de la tierra, es acerca de los profesores, es acerca de una madre que lucha porque su hijo salga adelante. Es el abandono. Es una historia que habla de promesas, y promesas cumplidas y promesas no cumplidas. Por eso, mi historia es corre, y intenté hacer una historia muy lineal y muy sencilla. Y creo que ese fue el objetivo. Gracias, Oscar. Rodrigo, ¿quieres ayudarme a traducir un poco lo que dijo? Well, yeah. I think what the director says is that it is a way to remember the storyline of the movie. It's about remembering our past. What does the past teaches us, and what we are giving to that past? And it's about promises, the promises that we do make, and we are, you know, in a way we meet, and those as well unmet. So, and it's about, it does touches in, you know, a lot of stories as well, individual stories. It's about teachers in rural schools. How do they, you know, their daily work contributes. It's about a mother who's looking forward to support his son in his advancement as a person. And of course, it's also about abandonment as well. So he tried to do and touch upon all those topics, which are really relevant, but in a simple way, with a simple storyline, and really, you know, really from point A to point B, without making it too difficult to follow. Por eso, tal vez te parezca un poco cursi, porque yo soy cursi. That's why it probably didn't look, or it doesn't seem to be quite serious, because I'm not a serious person in that way, but I want to just tell that story. Sí. No, me parecía así en el inicio, pero me gustó al ver más y más de la película. Me di cuenta que es una historia muy tierna. Y un gran parte de esto es el niño, que fue increíble, me parece. Y quiero saber un poco de tu proceso, cómo trabajaste con el niño para dar el mensaje que querías con la película. Wow. Es un proceso que hace un director de casting. Me enseña 4, 5, 6 niños y con el perfil de la historia. Y a partir de ahí, escojo y selecciono 2 niños y hacen el proceso final. En el proceso final, cuando la entrevista de los 2 niños, Alessio, que es el niño que se quedó haciendo el personaje de Leo, traía una novela en su mano de Harry Potter, la novela de Harry Potter. Y le dije, están leyendo Harry Potter, me encanta Harry Potter, le dije. Y me dijo, sí, lo estoy leyendo en francés. Uf, le dije yo, ¿en francés? Bueno,
yo tengo mucho problema con los idiomas, le dije, pero me da mucho gusto. Sí, y también hablo italiano, y también hablo inglés, y también hablo un poco de hebreo. Entonces dije yo, este es el niño, porque el niño es una esponja, es el Leo. Y trabajé muy a gusto con él y he vuelto a trabajar con él en algunas cositas de series de televisión. Y es un niño muy profesional, es un encanto de niño, es Leo pasado del papel, del guión a la pantalla. Y me encantó trabajar con él y con su mamá, porque son, de alguna manera son parte del crew. Los padres, los que cuidan a los niños, los que hacen que hagan la tarea, y pues es muy difícil trabajar con niños, pero estuve muy contento porque es un niño muy, 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 muy profesional. Y el día que quieran, a la otra entrevista, si quieren que participe el niño, con mucho gusto. Gracias, Oscar. Rodrigo, ¿quieres irme ahí? With translation, yeah, of course. He just said that the way he selected the actor for Leo's role, it was actually work done by the cast team. He came down into four or five of them, and once he saw Alessio, who was the little boy who made it to the cast, he saw him arriving with a book, you know. And when he asked what book was it, he said it was Harry Potter, and director Blancarte loves Harry Potter, and he was really pleased. And he said, you know, apart from English, I also, you know, also speak French and Italian and Hebrew. So he immediately knew that was the right choice for the cast to select him as Leos. And he's a really talented, gifted boy to work with. And he also had a great relationship with his mom, who was also part of the, you know, of all the work to produce the movie. So he really made it as, you know, he found it to be the ideal actor for Leos. Esta historia está basada en un caso real. Es una lectura que hace en un pueblo, en New York Town, en Sinaloa, México, de donde yo soy, donde la violencia, el narcotráfico está muy impregnado. Y me llamó mucho la atención que un día, leyendo el diario, el periódico, leí más o menos esta nota que decía, muy chiquita, porque no era una nota muy importante para vender el periódico, pero sí para mí. Decía, próximamente se leerá en el pueblo de El Recoveco, de manera interrumpida, la novela de García Márquez, Cien Años de Soledad. Y la leerá la ama de casa, el campesino, el albañil, el obrero, y los alumnos de la escuela. El profesor Cruz es el que organiza este evento. Y dije, yo tengo que ir a grabar ese evento. Y estaba con unos alumnos, ahí estaba en Sinaloa, en el Instituto de Cultura, dando un taller sobre cine. Y les dije a mis alumnos, vamos a la aventura, vamos a grabar esto, vamos, me dijeron. Y nos tomamos las mochilas, las tiendas de campaña, y nos fuimos a ese pueblo, es de 1,800 habitantes, no hay hoteles, no hay nada. Y a grabar todo el evento de manera interrumpida de la novela de García Márquez, Cien Años de Soledad. Ahí conocí al profesor Cruz, y de ahí se me fue ocurriendo la idea, después de que hice el documental Voces Corales de mi Pueblo, y que tuvo unas corridas normales y de éxito en algunos festivales y demás. Y se me ocurrió la idea de hacer una película basada en mi niñez, en mi gusto por la lectura, porque mi vida cambió cuando leí por primera vez a Charles Dickens, Oliver Twist, y a partir de ahí empecé a leer, y leía a Salgari, y leía a Víctor Hugo, y leía a Dostoyevsky, y leía a todos los grandes escritores
de León Tolstoy y me impregné de la lectura. Y mi pasión por la lectura ha llegado al límite de hacer jornadas de lectores, porque siento que la lectura te invita a viajar, te invita a ser otro, te invita a cambiar tu espíritu, tu ser, tu manera de pensar. Y el viajar a través de un libro me hace feliz y me cultiva y me da conocimiento de los otros, del otro ser, de los otros seres que están ahí en otros países y que forman parte de este planeta. Y por eso me gustó mucho y fue muy alegre para mí filmar esta película en mi pueblo, cerca de mi pueblo de Mazatlán, donde yo soy, y filmar esta película en un tren abandonado y con la gente, los alumnos que estaban ahí en la escuela, eran niños de ahí del pueblo, y convivir con ellos, y me retornó a mi infancia, me retornó a mis recuerdos de mi niñez, cuando iba con la abuela a un rancho de donde era mi padre, y a comer, y a disfrutar del río, y a convivir con la naturaleza. Y eso me alegró mucho y me retornó a mi infancia. Gracias, Oscar. Rodrigo, ¿me puedes ayudar a hablar un poco más sobre lo que significa para Oscar su hogar y su infancia y su conexión a este lugar? Yeah, of course. Director like Carter is highlighting that the fact that the movie is actually based in a true life story. That I was actually from a town in Sinaloa, where he's from there as well. So he found it that really interesting. So during a workshop of a film industry workshop in Sinaloa, he himself and his students went to this. They knew about a club for reading, right? A reading club. And he was really interested and intrigued by this club, and so he decided to base the shooting of his film in this story. And he highlighted as well that he's a, you know, himself, he's a book lover, he's a book reader, and he loves reading. So I think he wanted to highlight the fact of the importance of reading as a part of the main part of the story of the film. I mean, it was a bit much more than that, but I'm just trying to sum it up into the main focus of his remarks. Thanks, gracias, Rodrigo. And he also spoke a little bit about how he has a great connection to this place. How we brought him back to his infancy, how he interacted with people there in his village, and I think that's beautiful. And so I see someone has a question from Facebook. Alguien tiene una pregunta para ti, Oscar. Quiere saber cuál era el rol del sacerdote en la vida de Leo después de perder su fe. Someone has a question about the role of the priest on Leo's life after he loses his faith. Es un poco un juego que yo hice con el niño, porque el niño no creía en Dios. Pero se vuelve un David, como el rey David de la Biblia, porque él derrumba y destruye a Goliat, lo destruye como en el simbólicamente, porque va y mata al lobo y lo mata con una resortera, con una piedra. De alguna manera él es se convierte en el líder del pueblo y en la esperanza del pueblo, y como hay un momento en un diálogo donde dicen, el niño nos trajo la fe a todo un pueblo. Entonces el niño, a través de la escritura, y yo pienso que a través de la creatividad, los artistas transmitimos la fe en la humanidad y el alimento para el alma.
Gracias, Oscar. Rodrigo, ¿quieres ayudarme ahí? Oh, yes, as he was saying that the priest's main purpose in the film was to highlight Leo's lack of faith and that he didn't believe in God. But at the end, through Leo's advancement and his writing, he brought back faith into the town. So it was something that he, as director, wanted to highlight in small towns in Mexico, how through advancement, people can rejuvenate and reborn their faith in God or in whatever they believe in. So that was the main role of the priest during the film. Gracias, Rodrigo. And he also wanted to say a little bit like how it was almost metaphoric in the way Leo almost transformed into King David in his role in the village, in that he brought faith to the village, even though he didn't even believe in God. So that was... That's right. Yeah, I forgot about the David part, but I just tried. If I may, Amir, if I may, yeah. Pose a question into director Blancarte, and this is, we saw that during the first part of the film, I will say the first half an hour of the film, we see a really reluctant Leo, a really rebellious Leo, you know, and he doesn't want to go anymore to school. He wants to quit actually everything he's doing. He's quite in this stage that I think every one of us in certain you know degree we've been through that kind of feeling. But I think sometimes the problem that we do have in small towns, and not only in Mexico, I'll say this overall over anywhere, is that sometimes that moment of lack of faith in oneself might in a way deepen and in a way obstruct our you know individual advancement. So how do we deal with that Leo then turning back into a really prosperous and avant-garde kind of feeling Leo? So director Blancarte, yo quisiera nada más destacar que vemos un Leo que en los primeros 30 minutos, la primera parte de la película, es un niño rebelde que ya no quiere obedecer, que incluso se encuentra bastante molesto con la situación. Y después hay un punto de quiebre donde renueva su fe, su esperanza, como dice usted, su promesa, o lo que él representa, que es la promesa. Pero muchas veces vemos que la gente ese obstáculo no lo logra sobrellevar, director. Ese mensaje a mí me queda bastante, porque creo que muchas veces nosotros y muchas personas con muchos talentos quedan sin desarrollar esos talentos por obstáculos que enfrentan en su contexto. ¿Cuál fue el mensaje que quiso darnos con el Leo muy rebelde al inicio? Que todo ser humano tiene la posibilidad de cambiar. Y cambias por las circunstancias, o cambias por la fe, o cambias porque alguien te enseña. Creo que la educación es fundamental en nuestro país y en todo el mundo. Creo que, ¿quién no ha tenido un profesor como el profesor Cruz que te cambió la vida? Entonces, esa parte es para mí fundamental, porque el niño pierde al padre, porque su padre se va a Estados Unidos y no regresa, pero gana un padre, que es a través del maestro, el profesor Cruz. Esa es la enseñanza que yo quiero transmitir, porque el profesor Cruz, siendo un hombre tan sencillo y tan... hemos creado un enlace de amistad muy grande. En una ocasión tuvo la fortuna de que García Márquez conoció que se estaba leyendo de manera interrumpida su novela de 100 años de soledad al cumplirse el aniversario de su primera edición, el día del aniversario, y lo invitó a la Feria del Libro de Guadalajara. Y se conocieron. Y se creó una amistad, también una relación amistosa entre García Márquez y el profesor Cruz. Y con el pueblo, al grado de que les empezó a mandar libros para la biblioteca de la Hojarasca, que le pusieron así el nombre en homenaje a García Márquez. Y ellos, en agradecimiento, le mandaron una fruta que se llama lichi, que es una fruta que se da en China. Y también le mandaron camarones. Maquetas de camarones,
y se creó una relación muy, 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 muy grande. Yo creo que la cultura es la conexión entre yo y el otro, entre los otros y los otros. Y qué mejor que sea a través del arte, a través de la ciencia, a través de la tecnología, a través de muchos mecanismos que ahora tenemos, a través de conectarnos como lo estamos haciendo ahora. Creo que la dignidad en la pobreza de estos personajes está la grandeza, porque el profesor y los alumnos son héroes anónimos, son niños que logran salir adelante. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Bueno, son personajes que logran salir adelante, son niños que logran triunfar en la vida. Hay que darles un empujoncito nada más, hay que darles tantito. Y yo a muchos de los niños se acercaban a mí y me decían, ¿dónde puedo leer a García Márquez? ¿Dónde puedo leer a Víctor Hugo? Porque les doy unas clases magistrales antes de dar la experiencia de la película. Voy a muchas escuelas rurales y paso la película. Y es muy grato ver cómo los niños se transforman. Yo creo que darle a un niño un libro, darle a un niño un violín, darle a un niño una proyección de cine, darle a un niño un instrumento musical, darle a un niño la esperanza y se va a transformar ese niño. Y un niño que agarra un libro jamás, jamás agarrará un arma, jamás agarrará un fusil. Un niño que toma un violín y que aprende música y que escucha a Mozart y que escucha a Beethoven y que escucha a Lisette o que escucha a Debussy, jamás vuelve a tomar un arma, jamás le rechazará y jamás en su día, en su vida, jamás tomará un acto de violencia, porque el alimento del alma es el arte, y el arte transforma y transforma el espíritu de los hombres. Yo por eso hago cine. Desde muy niño, desde muy joven, tuve la fortuna de ver películas clásicas en un cine allá en Mazatlán, y me transformó la vida. Y desde entonces dije, tengo un sentido para vivir. Hay que meterles el sentido a los niños para vivir. Hay que darles un sentido de su existencia. Hay que decirles, ustedes vinieron a este mundo a hacer algo. Encuentren su razón de ser. Encuentren su vocación. Gracias, Oscar. Solo tenemos unos minutos más. Rodrigo, ¿puede decirnos un poco lo que dijo Oscar ahí? Well, he did say a lot. I think the essential part of his remarks was that education is a means for change, you know, and that that he wanted to highlight that, and that even though we do have some humble persons that in a way are really heroes, he wanted to highlight that someone that reads and through culture and education, we can have a better world, a non-violent world, and that everyone in a way can change and can strive in that way. Gracias, Rodrigo. He also said that a child who picks up a book will never pick up a gun. So I just wanted to share that as well. And muchas gracias por venir, Rodrigo y Oscar. Gracias por compartir tu película. Y sigue haciendo películas porque el mensaje de la película también vale mucho, como los libros. Una persona puede ver tu película y puede cambiar su vida también como un libro. Y especialmente en estos tiempos tan oscuros que tienen muchos malos en el mundo, películas así pueden cambiar mucho la vida de una persona. Y muchas gracias por compartir. What I've seen is films like this that Oscar has shared as well, just like books can change the life of someone, because especially in these times that we are living in, where there's so much darkness and so much bad in the world,
films that try to share a positive message, just like books in his film, I would very much. So thanks a lot for coming in, and thanks a lot for sharing. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras. Espero que el próximo año me inviten al festival y llevaré una siguiente película que acabo de filmar que se llama Dulces Tentaciones. Es otro tema, es otro formato, pero al final de cuentas es, habla de la solidaridad de la gente y de la capacidad de que tiene el ser humano de transformar su manera de pensar. Gracias, Oscar. Gracias, Rodrigo. Gracias, Amir. Thank you very much, Amir. And he just wanted to say that he wishes to get invited for the next edition of the TT Film Festival for his new film. ¿El nombre de la película, señor director? ¿Dulces Criaturas? Dulces Tentaciones. Dulces Tentaciones. Sweet Temptations. Sweet Temptations.